¡Ahora sí! ¡Dios! ¡Cómo la lío! ¡Me encanta! ¡Fabuloso! ¡Ahora sí! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Ahora se oye? ¡Bien! Vamos a empezar de una vez. XCOM Long War. Para quien no lo sepa, es XCOM Enemy Within, pero con el mod de Long War. Y antes de empezar, dejadme un momento, que como estoy en live stream tengo que liarla siempre parda. Y ya la estoy liando. Y 3, 2, 1 ya. Ahora tal vez debería ir razonablemente. Vale, ahora sí. Ahora va perfecto, seguro. Seguro que no va a haber ningún problema en todo el live stream. Y me parece que en YouTube se pierden frames. Pero bueno, estamos en Twitch, estamos en YouTube, estamos en los sitios por ahí. Y... Dios, la lío más para todavía. Ahora. Ahora puede que vaya. Ahora puede que vaya. No lo sé. Ya no tengo forma de saberlo. Pero bueno. Que estamos en Twitch y en YouTube y en muchos sitios. Y irá mal en todos ellos. Pero luego se subirá a YouTube como siempre. Así que nada. A ver. El primer live stream de Long War. Bueno, ya digo, estos live streams, para quien no lo sepa, serán durante los días de semana. No sé qué días de semana. Algunos, cuando tenga tiempo. Cuando tenga tiempo los iré haciendo, pero será durante todo el mes de enero. Y puede que en febrero también, porque no creo que lo terminemos, porque Long War es muy largo. Pero nada más. Eso. Que lo subiré, los vídeos y eso, y luego está en YouTube para ver cuándo eso. Y en febrero sale XCOM 2, así que ya por fin podremos jugar XCOM 2 y que muera más gente de formas distintas. Pero para quien no sepa cómo iba a funcionar la movida esta, vamos a recuperar antiguos soldados que salieron en las series de Enemy Unknown y Enemy Within. Así que eso. Ya dije en un vídeo anterior que votarais, que dijerais a la gente que queríais que volviera. Lo que pasa es que en este primer live stream no va a volver todavía nadie. ¿Por qué? Porque lo haré cuando coja, o sea, cuando traiga más soldados. Lo que haré es que traeré una oleada de soldados, yo que sé, 10 soldados, no sé cuántos soldados. Y entonces a esa gente la modificaré para que sean los soldados de XCOM, Enemy Unknown y Enemy Within que murieron. O puede que no murieran, pero si no murieron en sus respectivas series, morirán ahora. Por aquí en Long War vamos a hacer que mueran todos. Y ya está. Aposta, además. Y ya está. Así que la meta de esto es que, si habéis visto las noticias del XCOM 2, la historia del juego es que en el XCOM 1 pierdes. Y como yo vencí, como yo liberé la Tierra en las dos series de XCOM original que hice, pues digo, hay que hacer una tercera para mantenernos dentro del canon de la historia y matar a todo el mundo. Que todos mis soldados mueran de las formas más absurdas posibles. Así que eso es bueno. Vale. Pues vamos a comenzar, que respiro un poco XCOM Long War. XCOM Long War es una putada. Pero quiero decir, es más largo lo primero. Lo cual es bueno. Si tardé un año o puede que más en hacer la otra serie. ¿Cómo que no se escucha? Me la estáis liando parda. ¿Cómo que no se escucha? Empezamos bien ya. Lo he activado. Estoy seguro que lo he activado. Micrófono, tengo sonido. Vale, sí que lo tengo. Sois todos unos mentirosacos. Me voy a cagar en todo. El juego a lo mejor a veces se deja de oír un momento. Y en YouTube va mal, es que en YouTube no sé qué pasa hoy. Pero ayer hice unas cuantas horas de prueba e iba todo el rato. No saltó un puto frame, pero ahora por mucho que lo intento no puedo evitarlo. En YouTube irá como el culo, pero luego los vídeos que se suba irá bien. Y por bien quiero decir mal, así que eso. Vamos a ver, lo primero, bueno, modo clásico, está traducido, lo cual mola, el mod. Es un mod, hay un montón de cosas que a lo mejor iré explicando cuando vayan saliendo, pero ahora tengo que meternos en opciones avanzadas porque hay muchas cosas nuevas también ahí. Lo primero, creo que esto acaban de actualizar el mod hace nada, hace muy poco. Entonces, antes recomendaban ponerlo en normal, pero ahora han cambiado el nombre a los modos y ahora el clásico es lo que recomiendan. No sé, vamos a ponerlo en clásico, que es lo peor que puede pasar. Antes el modo Long War es más difícil que XCOM normal y recomendaban jugar en normal porque el normal era como el clásico del XCOM normal, pero ahora le han vuelto a cambiar los nombres y ya no sé qué es lo peor que puede pasar. Clásico. Opciones avanzadas. Lo primero, bueno, hay cosas que deshabilitan. La operación linaje, que debe ser alguno de los DLCs que creo que no lo llegué a hacer nunca. Activado. Hombre de hierro no lo voy a activar, porque ayer te digo, hicimos un live stream de prueba y de 3 veces que intenté grabar el juego se colgó 2. O sea que, como ya dije, la primera serie, la de XCOM Enemy Unknown, sin la expansión, lo hice en hombre de hierro y tuve suerte de que no se me colgara el juego nunca, porque ayer se me colgó 2 veces ¿en qué? ¿2 horas? O sea que bien. Hombre de hierro lo voy a desactivar, pero será como si tuviéramos el hombre de hierro activado. Va a ser un hombre de hierro no oficial, pero bueno. Desactivar consejos. Esta opción me gusta y debería estar en el juego directamente. Desactiva los consejos destinados principalmente a nuevos jugadores. Actívala si no quieres a la doctora Vahlen, que te esté dando por culo constantemente con las tonterías de explosivos y tal y tal. Porque el modo... Básicamente, en XCOM Long War hay que usar explosivos a montones, porque son los alienígenas son unos desgraciados. Y opciones de segunda oleada también hay nuevas. Hay un montón de movidas. Ruleta de daños ni lo pienso tocar. Hay algunos que son los mismos de siempre. Mensualidad. La de nueva economía, que cada país te dé una cosa así al azar. ¿Eso que queréis? ¿Lo activo o no lo activo? Esto da un poco igual. Esto ya lo pusimos en Enemy Within. Criterio estricto. Los reclutas en estadísticas fijas al iniciar. Si se utiliza en conjunto con esta de aquí al lado, diversidad mundial, las estadísticas iniciales serán aleatorias. Pero balanceada, las estadísticas a subir de nivel son aleatorias. Y cuando se da la 100, las estadísticas aumentan aleatoriamente. Esto también lo puse, me parece, en Enemy Within. 3 series es demasiado, no sé contar tan alto. Y ya me confundo lo que hice en una y lo que hice en otra. No las voy a activar tampoco. Ruta de entrenamiento. El árbol de entrenamiento de cada soldado. Las ventajas se generan al azar, ni de coña. Guardar y recuperar, esto me da igual porque no voy a guardar y cargar partidas. Esto es lo de que se vuelven a generar los números aleatorios cuando vuelves a cargar la partida. Niebla roja. Esta es nueva, me parece. Y si no lo es, da igual porque la pienso activar. Las heridas sufridas en combate perjudican las estadísticas del soldado mientras permanezca herido o dañado. También se aplica a los alienígenas. Eso está bien. Que cuando jodamos a los alienígenas, que luego disparen peor y todo peor. Y seguro que me la liarán parda a mí nada más que por activarlo. Si te hieren, estás peor. Y disparas peor y todo peor, lo cual es bueno. ¿Los disparos de flanqueo garantizan golpes críticos? No, mejor que no. Aunque puede ser una buena ventaja para los asaltos que vayan súper de cerca flanqueando a todo el mundo, no lo voy a activar. Lo que siempre sea crítico me da un poco de miedo. Además, lo de cuando estás flanqueando a alguien a veces es un poco extraño, un poco tiquismiquis. Libertadores, debes liberar el control alienígena a todos los países antes de comenzar la misión final de la campaña. No hace falta. Si eso puedo hacerlo sin activar esto. Guerra dinámica. Esto es hacer un poco más corto el Long War, que el Long War es bastante largo. No, vamos a dejarlo a lo loco, que es lo peor que puede pasar. Me voy por los resultados. Los países ofrecerán menos mensualidad conforme aumente el pánico. Nah. Modo cinemático, no me acuerdo qué era esto. Las recompensas económicas, pues tener deducciones, se deciden aleatoriamente. Nada, ¿para qué? Espérate, ¿a esto qué se refiere? Las recompensas económicas aleatorias. Prefiero saber lo que me van a dar de antemano, gracias. Rendimiento decreciente. El coste de los satélites aumenta con cada uno nuevo que se construye. No, gracias, porque me gusta hacer satélites a cascoporro. Algunos objetos se dañarán después de que un soldado sea herido. ¿Sea herido o no? Vale, el soldado que porte dicho objeto. Mejor no, porque reparar se puede reparar y cuestan dinero todas las movidas. Esto es que... voy a lo mejor dejar de leerlos exactamente. Los alienígenas te disparan en lugar de esconderse alguna vez cuando los descubres. No, lo de que los descubras es una mierda. Cansancio de guerra. Te van pagando menos cada mes. Esto es ridículo. Modo bronce. Permiten el reinicio de misiones tácticas en el menú de pausa junto con el modo hombre de hierro. Nah, reiniciar es para los débiles. Aquí quien muera va a morir. Y es como si fuera hombre de hierro. Aquí quien muera morirá. Y no hay al azar estadísticas, pero eso es una mierda. Todo el equipo... Pérdida total. Todo el equipo de los soldados que mueren en el combate o son abandonados o que se abandonan en la misión se pierde. Si tienes armaduras o algo así, se muere el soldado que lo tiene, se pierde. Entonces no es buena cosa. Elección del comandante, no me acuerdo qué mierda era esto. Ajá. Con esta opción activada serás capaz de decidir qué clase será cada soldado al alcanzar el rango de soldado. Esto ya lo veremos ahora después. Usa las teclas Shift o mayúsculas y tabulador en el menú de selección de clase para seleccionar la clase deseada. Esto lo voy a activar para la gente... Si recordáis los soldados viejos, de XCOM Enemy Unknown y XCOM Enemy Within, el que era francotirador va a seguir siendo francotirador, el que era pesado va a seguir siendo pesado, etcétera. Entonces eso solamente lo aplicaré para los soldados antiguos de XCOM Enemy Unknown y Enemy Within, para que suban a la clase que quiero que suban, a la clase que les tocó ser en su época. Ángulos de enfoque, bonificación a la puntería cuando estás más o menos flanqueando, eso siempre. Lección de comandante, sí, eso ya lo expliqué. Bueno, los soldados modificados genéticamente no pueden ser sometidos a pruebas, sí. ¿Esto lo activo? Nah, vamos a tener gente super cheta psiónica, ¿por qué no? No podrás ver el árbol de habilidades completo de un soldado hasta que llegues al rango máximo, es un poco tontería. Esto tiene sentido si te pones lo de las ventajas al azar, que no puedes planificar de antemano. Equipamiento duro. Los objetos nunca tendrán que ser reparados. No. Quiero repararlos, pero no quiero que se gasten ahí súper fuerte como en la otra. Paz mundial. Ya no existe en Sol. Ya no puedes hacer la misión de Exol, pero Exol te aparece en las misiones. Pero no. Quiero matar a Exol. Quiero que me joda Exol y que me robe todos los cuartos. Los interceptores obtienen grandes mejoras durante el combate aéreo. Esto de grandes mejoras creo que simplemente es más puntería y todo eso. Esto a vuestra elección. ¿Queréis el cielo amigable o el cielo súper chungo del infierno? La dejo a la elección. Decidlo en el chat. En YouTube también, aunque no se vea en pantalla, lo veo. Somos una legión, esto es interesante. 2 soldados más en el tamaño de escuadrón en todas las misiones, excepto en la primera, que eso es mentira, porque lo probé el otro día y sí que hay 2 soldados más. Y en el asalto a la base XCOM, a un máximo de 12, no importa la mejora que se tenga. XCOM Long War tiene de tamaño máximo de escuadrón 8. Pero con esto... 12, creo que es, sí, hasta 12. Creo que el tamaño máximo de escuadrón... Empiezas con 6 soldados directamente, en lugar de con 4. Y luego puedes ampliar hasta 8. Pues aquí empiezas con 8 y puedes ampliar hasta 12 o 10 o no sé. Y hay algunas misiones con 12. Con 12... aliados al azar. ¿Da más 15 puntería a los aviones? Pues sí, vamos a ponerle cielo amigable. Estoy viendo... La mayoría dicen que amigable, ¿por qué no? Si total, la gente que importa cuando mueres en tierra... Reparar objetos ya no cuesta dinero, solo tiempo, ¿no? Limpio y precoz. La mayoría de misiones tenemos menos alienígenas de lo normal. Esto es modo un poco fácil. Nada, ¿qué es lo peor que puede pasar? Datos implacables. Muestra la probabilidad de impacto de los alienígenas con varias armas y habilidades. Mejor que no, porque me voy a deprimir cuando me acierten con porcentajes bajos que le den. Serás capaz de ver contenedores de mezcla y bombas ocultas entre la niebla. Sí, ¿por qué no? Y niebla verde... Que esta no me la voy a poner. Pero la de Legión es bastante interesante. Oye, que no le he puesto. Legión. Vale. Niebla verde, la puntería y moral de tus soldados de XCOM se reduce por cada turno. Durante una misión. Esto es una guarrada. Esto es ya porque sí. O sea, menos puntería y menos de todo. Solamente porque la misión se alargue. Si vas rápido, te matan. Si vas lento, no aciertas una mierda luego. Pues no, gracias. Estas son las cosas de segunda oleada que voy a meter. Más o menos no va a cambiar mucho. Lo único, más soldados por lo general. Y lo de poder a la gente antigua. A la gente nueva, las clases que le toque, le tocará. A la gente antigua, les pondré sus clases. Es solamente por lo que me he puesto la elección del comandante. No para hacérmelos todos ahí como yo quiera. Lo que salga ha salido. Voy a comprobar que de verdad está todo guardado. Y ahora sí que podemos empezar. Una cosa. Este primer live stream a lo mejor será un poquito... más corto que los otros, porque la meta de este live stream va a ser contratar soldados, nada más empezar, como los locos, y a esos soldados para el segundo live stream que ya los tenga personalizados y sean los antiguos. Entonces, este primer live stream será sin soldados personalizados. Luego ya vendrán los antiguos soldados. 10 o 12, los que me dé el dinero. Aunque eso a lo mejor va a ser un manejo del dinero un poco pobre. Pero bueno, iniciamos partida. Ahora sí, se acaba el mundo. La meta va a ser morir lo antes posible, efectivamente. Y cuanto antes mejor. Empiezas con 40 tíos, no son suficientes. Más tíos a cascoporro, cuantos más mejor. Es que no quiero modificar a ninguno de los nuevos que vengan. Yo quiero a todos los nuevos que haya, que morirán muchos de ellos, no nos vamos a engañar. Ya estamos a punto de perder. Y meter nuevos. Ir rellenando huecos con los antiguos, quiero decir, no con nuevos, al revés. Los nuevos, los que salgan. Y nuevos y viejos, pues los que podamos. Y así tengo tiempo para editarles el aspecto y todo eso entre live streams. 40 pueden ser suficientes, pero aún así la gente aquí muere, que es una cosa loca, o sea... Cierto que la versión de XCOM Long War que probé es un poco más antigua que la que hay ahora. Esta es la versión 1.0. Probé la beta no sé cuántos E. Una de las bastante nuevas, pero no la nueva del todo. Hola, comandante. En vista de la reciente invasión extraterrestre, este Consejo de Naciones ha acordado aprobar la activación del proyecto XCOM. Se le ha elegido a usted para liderar esta iniciativa, para supervisar nuestra primera y última línea de defensa. Sus esfuerzos tendrán una influencia considerable en el futuro de este planeta. Le instamos a que lo tenga muy en cuenta durante su labor. ¿Está bajo el volumen del juego? Luego no lo quiero subir mucho, que luego no se me oye una mierda. Luego se oye nada más que el juego. Gracias, Mr. Proper. ¿Cuánto tiempo? Sin que nos vayas a dar por culo muchísimo. Pero bueno. Vamos a ver. Andersen no ha vuelto todavía. Al principio, ahora que estamos en una pantalla que no nos estamos jugando el mundo todavía, aunque sí. Dejarme subir un poquito el volumen del juego, pero no mucho, que os picáis. Así. Irme diciendo si notáis si el volumen del juego está más o menos. Vale. Ahora sí. Primer cambio. Ya no eliges continente donde vas a entrar. Eliges país. Y creo que no me está cambiando esto. Así. Puedo cambiar de todos los países. Uy. La mayoría de los países, por lo menos. Entonces. Diría que a lo mejor decidiéramos en qué país empezar. Pero todo el mundo sabe... Bueno, primero, los países tendrán distintas ventajas. O sea, cada país en el que inicias tiene una ventaja distinta. Incluso varias de ellas en muchos casos. Brasil tiene 3. Canadá, China, Egipto, Francia, Estados Unidos tiene como 25. Creo que España no sé si está. Honestamente. Esto de todas formas está ordenado por... No, creo que España no está. No se puede ir a España. Según el país en el que empieces tiene una ventaja, aparte de la bonificación del continente que tienen si completas todo el continente, como siempre. Pero aparte hay ventajas también por país, lo cual es interesante. Entonces esto mirarlo vosotros mismos, si eso. Bajaos el mod, que está guay. Y por guay quiero decir, vais a morir todos, igual que yo. Siempre empiezas con fondos iniciales 500, pero luego todos los soldados reciben más puntos de habilidad para sus atributos a ser reclutados. Las armaduras primarias, bla, 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 pueden cargar un objeto pequeño adicional... Que eso es como una ventaja que hay más adelante. Hay más investigaciones. Hay más todo. Todo. Ahora. Todo el mundo sabe que cuando se ataquen los alienígenas, los primeros en reaccionar, los que salvarán la Tierra, los que más acostumbrados están a luchar contra alienígenas en todas las películas son efectivamente Canadá. Tenemos que ir a Canadá. Hay que ir a Canadá. Y de ventajas de Canadá... creo que uno lo hice en Asia, una serie, la otra en Europa. Hay que ir a Canadá. ¡Oh, Canadá! Todo el mundo sabe que con sus buenos modales derrotan a los alienígenas a base de hacerles el vacío y utilizar tácticas pasivo-agresivas contra ellos. Así que... Canadá. Superioridad... No, espera. Que nadie se queda atrás. Comienza con 4 sargentos en los barracones. Esos son chetos. Cada uno de su clase diferente. Eso está cheto. La base de XCOM comienza con el laboratorio y un taller ya construidos. Esto puede ser interesante porque me voy a dejar mucho dinero al principio en soldados, porque sí. Así que, Canadá. Prepárense para el despliegue. Nuestra zona de operaciones es en Estados Unidos. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Vale. Aunque que coja Venezuela, que todo te cuesta el triple. Eso sería... En Canadá ahora también están con el dólar canadiense por los suelos. Están como el culo. Pero bueno, da igual. A ver. A Estados Unidos. Canadá salvando a Estados Unidos. Esto no saldrá en los libros de historia nunca. No lo aceptarían. ¿Son todo tías? Bueno, no se ven todos los soldados porque tengo más. De repente van a salir 27. Aquí, jefe central. Son libres de atacar a todos los contactos hostiles de la zona. No asuman riesgos. Fantástico. Vamos a empezar a encariñarnos con la gente que va a morir. Chiz... Tú vas a morir, no me sé tu nombre. No sé decirlo. Danchuan. Maravilloso. Joan. Kalau. ¿Por qué me tocan los nombres más raros? Sibila. Borges. Kat. Moens. Una canadiense por lo menos. Kendra Butters. Madre mía. Voy a librarme de ellos nada más que porque no sé decir sus nombres. Verdan Bose. Muy bien. Miguel Bose. Indah Tedja Tsung... Tú y el otro. Pa'lante. Vamos a ver. Primero, por la ventaja que tengo. Tengo 8 soldados para la primera misión. ¿Por qué no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No me olvido contar. Fantástico. Pero también salen más enemigos. Bastantes más enemigos. Y hay un montón. Joan, pero yo no he dicho Joan Kalau, es lo raro. Pero es... ¿Cómo se llamaba? Chizkia. ¿Quién se llama Chizkia? Da igual. Bueno. Vamos a... Bueno, primero, hay distintas armas. En lugar de fusiles de asalto, algunos tienen su fusil. Esto es un fusil de asalto. Esto es una carabina, realmente, que son más pequeñicas. Y han modificado el modelo y todo. Es ridículo. Tiene un montón de movidas. Pero esta es la primera misión, a lo mejor deberíamos ir empezando de una vez. Una cosa que voy a hacer, y no para cargar partidas, solamente porque, ya digo, ayer, haciendo la prueba, 3 intentos, 2 se colgó el juego. En 2 conseguí bloquear el juego. Voy a guardar las partidas, tengo partidas de prueba de otras veces. Siguiente, incluso deben ser de otra versión de Long War. Guarda, he guardado, guardar, es que si no, esto es un problema. Vale, ahí está. Estados Unidos, fantástico. Hay, creo que mapas nuevos y también de todo. No puedo esperar en XCOM 2. Dicen que van a meter más posibilidades para los mods. Y eso es interesante. A ver, otra cosa nueva. Bueno, primero, granadas antipersonales. Un nuevo tipo de granadas que se han inventado en el juego este nada más. Empiezan con equipo al azar. Sí, esto es lo malo de la primera misión. Que no puedes elegir la equipación ni nada. Granada antipersonal y alistar arma. Granadas antipersonales son como granadas pero que no afectan a coberturas, no pueden romper coberturas. Y si hay un enemigo un poco detrás de una cobertura ya no le das. Es un poco ridículo. Puedo ver la vida que me da la armadura al soldado y por separado su vida. Mucha más información en todo. Y puedo alistar arma. La gente tiene una puntería de mierda siempre. Pero con alistar arma en el turno siguiente entonces tendrá una bonificación de puntería. Solo para el siguiente turno. Y no sé si afecta a la guardia. Y hay más ventajas, hay más clases. Hay de todo. Y si en YouTube se ve un poco mal, intentar bajar la calidad o intentar... A lo mejor en Twitch hoy se ve mejor. Es al revés del mundo. Generalmente se ve mejor en YouTube que en Twitch. Hoy parece que no. Hoy parece que YouTube está dando problemas. Y por mi parte creo que no es. Porque, joder, he probado de todo antes de empezar esto. Ábreme la puerta. Y... Dios. El juego ya digo. Van a sacar... No puedo esperar... Tenemos que hacer XCOM 2 el primer día, a ver qué fallos tiene. Bueno, también hay granadas cegadoras y un montón de mierdas. Por ahora voy a listar armas porque no veo a nadie. Y tengo 8 soldados, como me tiré todo el tiempo así, vamos a terminar pasado mañana. A lo mejor tengo que dejar a alguien en guardia. Nadie, fantástico. Tú te vas a quedar en guardia, me has caído mejor. Pero listar armas es bastante útil, pero pierdes un turno. Es lo malo, son las gallinas que entran por las que salen. No quiero entrar todavía. Vamos a esperar. Ya vendrán. Como no creo que haya aliens en las muy proximidades, voy a alistar armas aquí a cascoporro. A ver si la gente... Abre eso también. Luego dispara un poquito mejor, porque la puntería es... Uff. Y aquí hay que usar granada para todo. La mejor modificación del juego es desactivar a la doctora Vahlen. Es lo peor. Ahí me he tirado yo como los locos un poco a lo mejor. Pues te vas a quedar en guardia. Y me parece que el fusil de asalto tenía... Ah, por cierto, hay más clases de armas incluso. Antes eran armas de balas, armas láser y armas alienígenas. Han metido otros tipos de armas por ahí. He visto el símbolo de alienígenas. Oye, se ve el ratón, ¿verdad? Se ve el movimiento del ratón, ¿verdad? Vale. Te voy a dejar, te he dejado ya en guardia, ¿no? Vale, ¿con quién estoy? Porque sigo... Me parece que los... Ahora te indican el peso que tiene la equipación de cada soldado, por ejemplo. Y los subfusiles haces que te puedas mover más, pero tienen menos puntería. Y los fusiles de asalto tienen más puntería, pero tienes menos movilidad. Y tengo que fijarme si alguno de mis tíos tiene un botiquín, que siempre es útil de saber. ¿A ti no te deja en guardia? Estaba seguro que te deja en guardia. Tengo que... ¿Sabe el ratón? No, es que si no, es muy desconcertante. Algunos vídeos los grabé sin ratón, sin querer. Y es como, mierda, ¿qué está haciendo? Se ve como raro. Pero ya digo, este live stream durará hasta que nos entreguen a los soldados nuevos y podré explicar más o menos. Va a ser introducción este live stream, aunque seguramente lo dividiré en un par de vídeos. Seguramente un vídeo por misión, porque primero se tarda menos en subir en YouTube. Y eso. Y es más mejor todo. Y te sale todo de verdad de deporte. Ahí están. Y te quieres tú mucho, que te quieres tú mismo. Y ahí se ve una mezcla. En la primera misión ya hay mezcla, por cierto. Y tú no, mami. Y aparte... 27%... No sé yo. ¿Los veis? ¿Sabes qué te digo? Vamos a esperar a que vengan. Las posiciones donde estaba antes estaban bien. Esta de aquí... Silvia. Te llamas Sibila, pero... Solo por facilidad. A partir de ahora te llamas Silvia. Estás en una posición un poquito comprometida. Aquí puede que tengan medio cobertura contra mí, pero... Vamos a ver si con la puntería extra lo veo. ¡No lo veo! Pues ya hemos terminado. No me voy a mover demasiado. Esto es interesante. ¿Cómo no los veo? Te vas a poner por aquí. Ya digo, poco a poco, lento pero seguro. Cuando suba los vídeos habrá en la descripción... un enlace de descarga o el enlace de la página y todo eso, ¿vale? Y el instalador es un instalador, es un punto exe con todos los virus que eso conlleva. No tiene virus. Y si tiene virus, mi ordenador estaría ya súper infectado. A lo mejor lo está, no lo descartéis. De todas formas, no fiéis de mí. La primera norma, no fiéis de mí. Puedo estaros mintiendo en todo momento. Pero es fácil de instalar. Tú le das, con que tengas instalado Enemy Within limpio, ya lo instalas, puedes elegir idioma y todas las movidas y está bien, fácil y sencillo. Y con todos los virus que eso conlleva. Pero no, creo que no tiene virus. No debería, pero a lo mejor sí. Pero bueno, joder, estás muy mal situado. Te alistaré el arma y luego ya si eso... ¿Cuántos mueren en la primera misión de tutorial? Que no es de tutorial realmente ni nada. Pero les he dejado toda la emboscada y no piensan picar en el anzuelo. Van a dar la vuelta por atrás como si lo viera. ¿Hola? ¿Se ha colgado ya el juego? No, todavía no. Vale, menos mal. Se supone que esto es año 2016. Todavía hay empresas que utilizan los monitores estos gigantescos. Buen trabajo, alguien que ha hecho algo. Tú, ascendida. Bueno, no, pero tal vez. Puede que haya errores con el mod. Puede que sea error del propio juego. XCOM tiene más fallos que la hostia. Si ya digo que ayer se colgó 2 veces. Increíble. Tú no... Ah, me está conteniendo. Vale, bueno. No pasa nada. Vamos a... Aquí. Estaban en 2 grupos cerca. Qué bien. A ver... La amenaza más inmediata este tío, solamente 51. Estoy por utilizar granadas antipersonales o algo, pero una granada de estas puede quitar hasta 4 de vida, por lo menos en clásico, porque en brutal los enemigos pueden tener más vida y más de todo, y resistencia con armadura y con su puta madre, que lo probé también un poco, y es todo ridículo, pero a lo mejor es un poco mal gasto. Aunque las granadas también, según donde tienes la granada, si la tiras muy lejos le quita menos vida. Esto creo que en XCOM normal no estaba, si tiras la granada aquí le quito menos que quitarle 4. Pero bueno, no lo pienso hacer de todas formas. 50% sí, ¿por qué no? ¿Qué es lo que puede pasar? Se ha muerto un poco lento. Le ha entrado tarde. Le han avisado tarde que se tenía que morir. pero eventualmente se ha muerto, así que bien. No tengo nada en contra, pero me voy a poner en guardia aquí, como los locos. ¿Quién tiene fusil y quién tiene subfusil? O carabina, o lo que sea, porque fusil es igual a ligeramente más puntería al máximo. Y sois los que vais a quedar en guardia por ahí, el resto vais a correr como los locos a coger ligeramente mejores posiciones. Y estoy por guardar un par de veces dentro de cada partida porque se me puede colgar esto en cualquier momento. Tú ahí vas a estar hasta bien. Ese tío, juraría que estaba de pie, pero es un efecto óptico así raro. Y no tiene nadie el arma preparada, solamente este, pero tiene su fusil y puede llegar ligeramente más lejos. Ahora, los voy a dejar todos en guardia, va a venir un tonto, morirá ese tonto y vendrán otros tres detrás. Y solo reaccionaremos al primer alienígena que venga, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se ha muerto un poco del susto. Se ha muerto porque le estaba controlando mentalmente el otro y no sabía ya si se había muerto él, se había muerto el otro. Ha sido todo muy confuso. Pero lo importante es que tú estás a tomar por culo de la vida, como siempre. Miguel Bosé siempre dando el espectáculo. ¿Por qué te tiras por ahí por el hueco de las escaleras? Nada más que para hacerte el guay. Uff, eso es malo. Vale, estás dando en la cabeza, pero conténla. Si quieres contenerla en lugar de matarla, con los disparos en la cabeza de aviso, mejor para mí. Esos se quedan en cobertura, toda la guardia no ha valido para nada. Dios, dejarla en paz. Que algún tonto de esos me acertará. Tengo que coger mejor cobertura. Me están medio flanqueando. Vamos a ver. No he visto a nadie en guardia. Eso es un problema. Vamos a ver. Tenía que haber cogido a alguien con más vida. Joder, tengo la vida que tiene la gente en todo momento mostrándomela y no lo hago. 18 y 33. Esto quiere decir no y tampoco. Pero tú estás jodiendo a uno de los míos y esa granada sí que te la estaba guardando. Y para variar, la granada va a llegar a su objetivo. Y ahora saldría doctora Vahlen. No uses explosivos que matas a los aliens. Y yo, pues para eso estamos, para matar a aliens, desgraciada, joder. Y ya no me lo dice y no sé qué opinar. En cierto modo, sadístico, lo echo de menos. Pero es mentira. Nadie echa de menos a la doctora Vahlen dando por culo con lo de no tires granadas, no tires granadas, que lo oí, que vas a explotar. Pues si se explotan no pasa nada, joder, si hay más, si nos están invadiendo, no faltan aliens. 40 y pico, no sé yo, granada por si me cargo alguna cobertura, coño, pues está bien, pero no quiero cargarme eso. Pero menos mal que tiene un antipersonal. Granadas esto va a ser. Por cierto, puedo llevar dos granadas y esto va a ser la temática. Granadas y explosivos para todo. Explosivos a montones. ¿A dónde te subes? Por amor de... Eso es lo que podía pasar. Baja al plano donde... Vale, bien, bien. Eventualmente. De todas formas, la cosa no pinta espectacularmente bien. No los ves. Claro que no los ves. Puede que la granada llegara, pero tampoco gastar dos granadas por... Las granadas se reinician, pero... Mínimo le quitará uno de vida, digo yo, ¿no? Creo que he visto ceros. Creo que he visto... No te subas a la chepa de la otra. Santa madre de Dios. Ya se le quita un 3 si estaba más lejos. Todos locos. Digo, no quiero gastar muchas granadas, pero las granadas se reponen de misión en misión. No sé por qué estoy aquí en modo ahorrativo. Problema. Solamente tengo cobertura parcial. Eso es un problema. Y aquí no hay ninguna puerta ni nada, por supuesto, ¿verdad? Métodos de pensamiento alternativos. ¿Quién tiene una granada de las de verdad? Nadie. No puedo romper esta pared. ¡Ah! Si les tiro un monitor a la cabeza seguro que se morían también. Seguro que es más efectivo que las balas. Estos monitores pesaban un huevo. Yo creo que les ponían piedras para que te pensaras que no estuvieran huecos o algo. Voy a ponerme en guardia como pueda, pero no tengo la mejor posición del mundo. Puedo buscar ruta alternativa por aquí atrás, pero tengo miedo de ver algo por esta zona. Y me gustaría coger esa mezcla, pero me la han puesto un poquito lejos para empezar. Aquí tengo una cobertura completa, pero estoy demasiado cerca, me pueden rodear en un segundo. Tengo gente en guardia, pero la gente mía es inútil. Entonces mejor que no. Y este tío va por esta parte, no tiene cobertura en absoluto. Lo cual me arrepiento ya de haberle puesto ahí, pero no me queda otra. Pongamos gente en guardia y recemos porque suena la flauta por casualidad, como generalmente. Tener tantos soldados, no sé qué hacer con ellos la mitad de las veces. ¿Cómo voy a aprender el nombre de toda esta gente? Si es tanto la familia aquí reunió, que parecen aquí, yo qué sé. Buen trabajo, no sé cómo eres, pero ya me caes mal. El enemigo sigue vivo. ¿Nadie más ha hecho disparo de reacción? Comienzan a retirarse, no se están... No. Bueno, les gusta contener... ¡Ey! Ah, por cierto, salen porcentajes al lado ahora de los disparos de reacción. Buen trabajo, quien haya sido. Tú no. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, que me están conteniendo. Vale, gracias. ¿Me toca otra vez? Vale, me toca. A veces esto no me queda claro si me toca o no me toca. Vamos a ver. ¿Quién quiere la gloria? Calau. Silvia. Silvia Borges. Que sigue sin llamarse Silvia. Pero qué porcentaje más de mierda. Pero es que a veces hay que tirar porcentajes de mierda. Porque yo de aquí no quiero salir. Sobre todo porque me están conteniendo y no me acuerdo a quién. A esta. Porque no puede disparar. Maravilloso. Tengo una granada cegadora. Que no sé si puedo ver lo que hace. Desorienta el objetivo, lo que acarrea graves penalizaciones a la puntería del movimiento. No afecta a los aliados. Pensaba que sí me afectaba. Fíjate qué cosas. Vamos a probar la granada cegadora, solo porque sí. Esto no le hará reaccionar a mi movimiento, ¿verdad? No. Desorientado. ¿Dejas de contenerme? Sí. Lo cual no me vale para nada porque la he tirado con la que estaba siendo contenida. Pero para salir de contención me vale. Y me lo estoy recordando a mí mismo en voz alta porque no me acordaba para qué coño quería hacer eso. Estás flanqueado, nena. Bien. Y ahora, ¿quién quiere coger esa mezcla a una costa de su seguridad personal? Porque no podéis saltar encima de por aquí. Esto es una mala idea. No veo a los aliens. Pueden haberse ido a esta puerta, pero tengo aquí a... Zikia, ¿cómo se llame? Y tampoco hay nadie. No me lo creo. No me lo he terminado de creer, pero bueno. ¿Quién no ha disparado? Vamos a ver, que estoy manejándome con el ratón como un tonto. Y recargar no sería una idea del todo mala ahora mismo. ¿Pero cuántos aliens había? 6. No, me salen las cuentas. A esta la voy a dejar en guardia porque su posición está un poco comprometida. Y si no, ya veremos a ver si los aliens se mueven por ahí o algo y nos dan algún aviso. Y tú no has llegado a disparar, Dan Chuan. Parece un nombre racista, por Dios. Parece que me lo hubiera inventado. Tú, Dan Chuan. Tira para allá. Ah, es una tía. Pensaba que era un tío. Gente en guardia, por si acaso. Ah, este tiene 2 granadas antipersonales. Las antipersonales pueden quitar hasta 4 de vida en lugar de solamente hasta 3, pero no atraviesan coberturas. Y a veces te van a joder no poder atravesar coberturas. No sé por dónde salir, pero... Joan Calau, ¿quieres empezar a ser... ¿Quieres empezar a hacerte el héroe? Claro que quieres. Oh, ¿no hay nadie? ¿De verdad? Da igual. Vosotros... acariñado, o sea, cogerle cariño a la gente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que mueran todos? Muy probablemente. De hecho, prácticamente lo garantizo. Pero yo voy a volver a la casa que se está más calentico. ¿Qué quieres que te diga? Quedarse fuera por quedarse es tontería. Ahora, creo que tienen que estar por aquí detrás en alguna parte. Si no, salgo y entro. Quiero echar un vistazo. ¿Por qué no hay gente? O alienígenas en todo caso. La misión esta no está yendo nada mal, honestamente. Comparado con la primera vez que probé el Long War, que me reventaron el culo. De hecho, voy a recargar el arma. Tú también vas a recargar el arma. ¡No ahí! ¿Por qué te he movido ahí pensando que es una buena idea? Vale, vas a quedarte en guardia. Cambio de planes. ¿Qué cojones hago? Abre eso. A ver si mágicamente, a través de la puerta que es transparente, ves a alguien ahora. Ah, hola. Por lo menos en la primera misión solo son de estos. Son pesqueñines. Pero aún así, me vuelvo para adentro. Pero por lo menos ya parece que he hecho algo. Ah, bueno, también una cosa que se puede hacer. Se pueden poner la cámara en ángulos de 90 grados en lugar de en 45. Que es útil de narices. Vamos a quedarnos aquí. Sí. Bien. Ya saben que estás ahí. No pasa nada porque llames la atención. Pero vamos a cambiar ligeramente el ángulo de las... ¿Por qué no podéis saltar encima de esto? En serio. Y vamos a esperar a los 3 que vienen por ahí. Espero que no me quede nadie por el otro lado. Voy a recargar. Supongo que tardaron un par de turnos en poderme atacar por lo menos. Con un poco de fe. Aquí no tengo buena cobertura lateral. Alista el arma. Y tú, Miguel Bosé, siempre estás muy lejos, tío. Aquí. A la primera línea. Ya veremos cómo nos la lían. Sobre todo porque la cobertura por aquí es fatal. Se están chetando entre ellos. En el segundo piso pueden estar. Muy probablemente. Si hay más. Que puede haber más porque aquí hay más alienígenas. En las misiones, aunque sean de bajo nivel, hay más alienígenas, por norma general. ¿Tú quieres una granada? Es que me estás pidiendo una granada. Pero a la vez quiero recursos y cosas. Y puede haber gente en guardia fuera. Miguel Bosé, ¿quieres tu momento de gloria? ...31%. Esto le estaría semiflanqueando por lo menos. Pues nada, granada al canto que le den. Alien muerto, una posibilidad menos de que me maten a mí. Por cierto, otra cosa que modifica Long War, si matas al alienígena que está controlando al otro, ya no mueren los dos, solo le quita un poco de vida al que está siendo controlado. Lo cual, pues, balancea un poco eso, porque siempre vas a por el que le está controlando y le revientas vivo. Y se vuelve todo bastante más fácil. Pero prefiero tirar granadas de forma aleatoria. ¡Ahí hay uno en guardia! Y no tengo granadas por aquí. ¿Cómo? ¿Estos porcentajes de dónde os los sacáis? ¿En serio? Y tiene el fusil grande, no el pequeño. Puede quedar un grupo más de alienígenas. No me voy a aventurar mucho. Y esta va a tener que recargar el siguiente turno ya, sin duda. Aquí tienes que estar... ¡Oh, mierda! ¡El de guardia! Bien. Fantástico. Y estás en primera línea sin esperanza de que venga nadie a cubrirte y de repente tienes nada de porcentaje porque te han disparado. ¿Cómo te gustan las granadas? Mirad, esto es lo que pasa. Como está detrás de una cobertura, al alien no le afecta. Porque no puedo tirar la granada pasada la cobertura. Esto es interesante y me toca mucho los huevos que lleven granadas de estas. Bien. Dan Chuan, ¿quieres volver aquí al rincón este calentico al lado de la ventilación? ¿Y tú qué haces? Mr. Miyagi. Vamos, ¿dónde está la pelea? Por amor de Dios, que estás haciendo el ridículo ya. Que se están burlando de ti. Lo bueno es que ya no tienen disparo de reacción, pero lo malo es que no me vale para absolutamente nada porque todas las coberturas medio decentes están ya cogidas. A esta ni siquiera le voy a intentar decir el nombre. Lo de cómo calcula esto la puntería a veces no lo entiendo muy bien. Y eso ha sido correr y eso ha sido un error. Aquí ponerle en guardia va a ser un poco tontería, pero aún tienen que venir a por mí. Espérate, te he cogido a ti. Pensaba que te había cogido a ti. ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? Tú, Borges, si es que esto no es, cobertura, que es lo peor, te engaña. Parece que esto sea una cobertura, pero no lo es. O bien podríamos correr a lo loco a algún sitio o acercarte a la pelea y ponerte en guardia. Esta tiene granadas de verdad, debo recordarlo. Se están chetando y aún queda otro alienígena por aquí escondido que no se le ve. Pero bueno. ¡Tú! Sal de una puta vez. No, he dicho sal. Si le llegas a acertar. Vamos. Estampa una granada que no te lo puedes creer. En guardia, siempre hay un tonto. Joder. Y no tengo granadas con esta. 18, 33. Joder. Tú estás controlando, ¿no? Pues probemos suerte. No, quería que la acertaras. Quiero demostrar qué pasa si matas al que controla ahora. No me deja el juego disfrutar. ¿Quién están? Yo estoy en mi rincón, ellos están en su rincón y aquí no hacemos nadie nada. Y está en guardia y desde ahí hemos comprobado que pueden ver al que se ponga ahí. ¡Joder! ¡Quiero esa cobertura! Tengo una granada de verdad. Ruta alternativa. Por aquí. De hecho, ¿qué cojones? Vamos ya. ¿Quién estaba más retrasado por aquí? Vosotros. Infiltración sexual. Por si acaso hubiera alguien, vamos a echar un vistazo. Vosotros tres os ha tocado. Que ahora tengo mucha gente y puede parecer que estoy haciendo estas estrategias de flanquear a la gente en lugar de hacer el panoli por ahí. Nadie tiene que recuperar vida, ¿en serio? Nadie tiene un triste botiquín. Porque esta lo va a disfrutar. Tengo que recargar. Y esta ya ha disparado. Chuan, ¿quieres hacer que parezca que haces algo? Ves a por el otro grupo. O sea, ves por el otro lado. Y yo esta la dejo un poco más cerca para tener que ir a alguna cobertura eventualmente. Y alistar el arma para el siguiente turno. Porque aquí estamos bloqueados, estamos parados. A ver, las posibilidades de que haya enemigos por aquí, nulas. Probemos métodos alternativos y probablemente mucho más peligrosos. Bien, no me han visto. Eso es lo que yo quería saber. Solo tienes 4 de vida de verdad, Miguel Bosé, que poco vas a durar. Te estoy dando mucho protagonismo ya y no vas a durar ni un telediario. Te he puesto a apuntar en lugar de a... Da igual, se están volviendo a chetar. Aunque mirando para Cuenca. A eso les metí una granada a través de la pared que van a disfrutarlo. Tú no vengas. No, no toque... No... Bien, vale, bien. Ahora sí que los ves... Oye, ¿quién estoy? ¿Por qué me apunta la cámara para allá? Vale. Tú tienes que recargar. Nadie está... Sí están en guardia. Vamos a solucionarlo. Miyagi, te ha tocado. Esto porque es antipersonal, que si no tenía que haber traído a la que tenía granadas de verdad. Si no esto, vamos, hubiera sido el lanzamiento del siglo. Lo tenía colocado. ¿Alguien puede abrir la puerta? Como pregunta retórica... Uy, por aquí les puedo hacer cucutras. Por la trasera, que sería interesantísimo. No, sin ponerme en guardia, no voy a correr hacia allí. Poco a poco. Ya veremos qué grupo se lleva la muerte. Si los de atrás o los de adelante. Pero alguien tiene que empezar a hacer algo ya, por Dios. 40% inexplicablemente desde a tomar por culo. ¿Por qué no? Tú eres la de las granadas de verdad. Bien, buen pilar. Sigamos a lo que íbamos. No hay entrada por ahí. Tendremos que correr. Borges, tú tienes granadas de las de verdad. De las que matan. Y tú no tienes balas. Así que cambio de sitio. Vamos a hacer las cosas cada cual a su tiempo. No te creas que los porcentajes son una locura, pero vamos a probar a ese. Espera, tú tienes granadas de verdad, ¿no? Pues ya está, copón. Ay, mierda, sea posible, está más lejos de lo que pensaba. Quiero darle al otro. Nada. A ese. 42% no puede fallar. Ahí está. Porque le han salido fragmentos al pilar otra vez. Dan Chuan, creo que al grupo detrás ya no vas a llegar. No te quiero mentir. Estás muy lejos. Así que te vas a volver a reincorporar aquí. Porque sí. Y sabemos que ve a la gente. Tú en guardia. No va a ser que venga. Que venga ese tío. Y Miguel Bosé. ¿No lo ves? Todo el resto de gente los ha visto. ¿Tú no? Ponte en guardia. No se van a morir estos tres. Estos dos siguen con su ritual de apareamiento aquí, que no paran. Y el otro en guardia, ahí en el rincón. Y me he perdido ya una mezcla, no sé ni dónde está. Y mira que el mapa este parece pequeñico. Me va a acabar dando a través de todo el edificio de alguna forma. Como si lo viera. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué sentido tiene el atrás adelante este que estáis...? Madre mía, no me gusta ese sitio nada. O sea, porque diría que ahí no me deberían dar, pero es que no me fío. Vale. No hay nadie en guardia. Nadie en guardia a la una. Nadie en guardia a las dos. Vale, vamos a empezar a hacer que descienda el infierno sobre ellos. Ya verás la granada, que risa. Y espérate, porque es que además si puedo cargarme la puerta, no tengo que abrirla en el siguiente turno. Seguramente voy a quitarles muy poco a los de los lados, pero la concentración se la jodo. Maravilloso. Y tú, Butters, vamos a coger posiciones, copón. Y si no tengo al grupo de atrás para algún... ¿Cómo tengo 33 nada más con estos? No le he jodido la concentración. Tú tienes que morir. Y le voy a quitar vida a ese. Menos mal, por fin. Se jode. Y lo ha matado. Pero generalmente le quita 1 o 2 de vida. Pero con eso me vale. ¡Ah, mira! ¡Qué agujero más bonito! ¿Quién quiere? ¿Mr. Miyagi? Vamos, Mr. Miyagi. Mata a ese. 54. ¿No lo estoy flanqueando de verdad? Probemos suerte. Mr. Miyagi, no... Lo de la mano izquierda, mano derecha no te está saliendo. En marcha. 11%, ni me voy a molestar. Y a estos dos sacarles del sitio este que es un poco comprometido. Me dirijo allí. Dudo que venga para acá, lista el arma. ¡Calau! Tú estás un poco más cerca. No, no me cambies la cámara. Dios, la estoy liando. Cat, Moins. No tengo un sitio. No quiero gastar granadas por gastar. Vamos a probar estas posiciones a ver qué porcentajes nos dan. Y ya decido si gastar granada o no gastar. Sobre todo porque me dan más recursos si no gasto la granada. Ya veremos vuestros porcentajes. A ver. 49, me gusta ese porcentaje, aunque cualquiera dirá que vas a traicionar a esta. 58, me gusta también. Creo que puedo no intentar no gastar la granada, pero... Como no la acierten... ¡Joder! Esto es justo lo que no quiero que pase. Tú no tienes granada, o sea que ni siquiera tengo elección. Bien. Tú tienes granada... Ah, también tienes granadas de verdad. Ah, tú eres la de las granadas de verdad. Pero estoy lejos. Muy lejos. Y no lo ves. O sea que... Me la juego a esta. Si no, algún tonto de estos podría morir solamente porque sí. 49%. Joder. Pistola. 43, pues lo hemos arreglado. Carabina de asalto. ¿Me quedo en guardia o disparo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dispara a traición a... ¿Cómo se llame la otra? ¡Hombre, menos mal! Buen trabajo ahí fuera, Strike 1. Si me permite, comandante. Caro Cruz. Los laboratorios están expectantes. Los equipos esperan sus órdenes. Podemos empezar a investigar de inmediato los nuevos artefactos recuperados. He tirado una moneda al aire a Caro Cruz y ha salido sobrevivir a la misión. En contra de todo pronóstico, no me lo puedo creer. Ahora podemos ver las novedades de la base y contratar soldados, porque sí. Y que me empiezan a decir que vaya a los laboratorios y a todo esto ya, porque en Canadá tienen laboratorios y tienen talleres y tienen ciencia y el jefe central dando por culo, hola. Soy el jefe central Bradford. Mi función en este proyecto es doble. Proporcionar apoyo táctico a nuestras operaciones de campo y mantenerle informado sobre la situación actual. Mis esfuerzos deberían permitirle a usted centrarse en los problemas actuales más importantes. Y hablando del tema, tenemos un soldado pendiente de un ascenso en el cuartel. Eso me gusta. Pero vamos a ver, no ha muerto nadie. Es que no sabéis el significado de tensión dramática. Hay que esperarse a que les cojáis cariño. Si no cogéis cariño a los soldados, no importa tanto cuando se mueren. Como Dan Chuan, que la hostia que le han metido le va a dejar gravemente herida. O herido. No lo sé. 17 diacas. Porque sí. Miguel Bosé ha subido, nadie sabe cómo. Y Silvia. Aunque se llama Sibila. Silvia. Con B. Da igual. A ver. Cosas nuevas. ¿Qué clase de símbolo es esta mierda? Para que no haya jugado nunca Long War a alguien. Esto ya en los siguientes vídeos lo obviaré. Apoyo, pero el símbolo no es el de apoyo, el de pesado tampoco lo es, esto qué cojones es siquiera, y un pájaro, y matar pájaros. Los de PETA se van a cabrear. Pero oye, más americano imposible. Cat Moins, ¿tú eres la del último disparo? No, Joan fue la del último disparo, ¿tú eres la que estaba a su lado? Da igual. Bien, Dan Chuan la tenemos bien liada. Y todo por el racismo, si es que no falla, tenía nombre... de chino así, que ni siquiera lo es, ni siquiera... ¿Qué bandera es esa? Debe ser de por ahí, pero bueno, da igual. Ha sido el racismo. Que sí, que ya voy a los laboratorios o algo. Decirme como volumen y eso. Kenda... Bueno, voy a explicar esta movida. Apoyo. Pero esto no es apoyo. Estos son dos apoyos. Médico, militar o granadero. En lugar de una clase por cada soldado, digamos, en lugar de una clase... Te dejan elegir entre dos clases o al azar. Primero, en lugar de apoyo te dejan elegir entre granadero, especialista en más inventario, lleva dos granadas destructivas en un solo espacio de inventario, o medicastro, lo de ir médico, o sea, ir de médico y todo esto. Se oye a la tía dando por culo de, tienes que ir a los laboratorios, tienes que ir a no sé qué. ¿A qué queréis que... ¿A qué queréis que la evolucionemos? Kenda, hostia, es canadiense. Esta tenemos que quererla. Y tienen distintas ventajas según la cosa que coja. ¿Hacemos una cosa? ¿Hacemos una cosa solamente para alargarlo un poco más? Ya que es el primer vídeo. Introducimos una mecánica nueva. ¿Por qué no? Espera un momentico. Esto merece... un straw poll. ¿Cómo se llama? Médico militar. Esto solo para los soldados nuevos. ¿Cuál es el otro? Granadero. O aleatorio. Las aleatorias no son ninguna de las otras dos. Esperad un momentico. Cataplum. Y... Ay Dios, he ocultado el chat, ¿verdad? Esperar un momento. No llevo oculto mucho tiempo, espero. La leoparda. Straw poll para todos. Y veamos los resultados. Esto va a quedar como el ojete. Perfecto. Esto no lo voy a hacer para todos los soldados. Esto lo voy a hacer como prueba porque si hay que tomar decisiones importantes. Sobre todo como a qué coño queremos que evolucione la gente. Haremos nuestro pool para ello. ¿Se ve los resultados? Más o menos. Yo creo que sí. 40 y... Esto... Médico militar va ganando. Ligeramente. Los médicos son importantes. Comandante a los laboratorios. Ya voy a los laboratorios. Comandante, no te preocupes. Encanto. 3-2-1 ya. ¿Qué ha ganado? Hay empate. Otra más. Venga. Votar. Straw poll. ¿A qué evolucionamos a la tía esta? Con la piel súper oscura y sin embargo el pelo súper claro. En alto contraste. 1, 2 y 3. Aleatorio. Ha ganado aleatorio por 2 votos. Y esto ya lo puedo quitar porque total, para lo que está, no importa. Y... aleatorio ha tocado. Y así vemos lo del aleatorio. ¿Qué coño hace? Ya digo, no va a ser ni granadero ni médico militar. Va a ser en su lugar... Canadá se ha convertido en... asalto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Encariñaos con el asalto, que seguro que no pasa nada, porque todos mis asaltos han funcionado siempre bien. Y aquí se pueden ver, hay 3 ventajas en cada nivel, las ventajas están desordenadas todas y me ha tocado asalto. ¿Qué es lo peor que puede? Es que esto va a ser... Iros despidiendo de ella ya. No vais a poder verle más la cara a esta súper morena que tiene... Que esto es de rayos uva, esto no es natural, o sea, no. Pero bueno, ahora ni médico ni eso, asalto la ha tocado. Y eso es al azar, eso ya sé que no lo decides, pero son 2 cosas para elegir que son variantes de lo mismo. Siempre son variantes de lo mismo, o médico o apoyo, o sea, utilidad o curar, o granada, bueno, esta era granadero. Pero es básicamente más objetos de inventario y movidas de esas. O asalto o... Esto es una clase nueva. Han metido clases nuevas. Cada clase tiene 2 vertientes, digamos. Entonces tú has sido asalto y el resto ya utilizaré las mejores decisiones que solamente pueda tomar. Soldado ras, o sea... O contención o misiles. Esto es pesado. Entre pesado, que ahora se llama artificiero o alguna movida así, y no sé ni siquiera el otro que es fusilero o alguna movida. Misiles. Artificiero. Ahora no sé cómo se llama. Y fijaros que cada clase le ponen una... Para distinguirlos a cada clase le ponen un color distinto. Esto seguramente lo cambiemos para que la gente nueva vaya de verde, la gente de la primera serie vaya de azul y la gente de la segunda serie vaya de verde. O si no, personalizaos, ¿qué más da? O sea, Sí, azul, naranja y verde, los colores de las tres series. Cuando tengamos... Tags, el demonio de Tasmania... ¿Eras una tía? ¿Ha evolucionado? A lo mismo, a correr y disparar. La voy a poner la otra clase solo para verla. Pero es que los asaltos me gustan, pero da igual. Infantería. Esto es una especie de soldado normal. Esto es como el apoyo de antes, pero con más de disparar y más de quedarse en guardia que no con más utilidad. Es una cosa un poco rara, ya lo veremos en acción. Bien. Francotiradora o... Estos reflejos relámpagos no son asalto. Estos reflejos relámpagos son de una clase nueva que es el explorador, que es un francotirador de movimiento. Un francotirador que puede disparar después de moverse, pero con peores ventajas para ir de lejos, pero con más ventajas para hacer, para poderse mover y hacer cosas en el mismo turno y cosas así. Campera o exploradora. Los exploradores son bastante interesantes, no os voy a mentir. Y pon la experiencia que tiene la gente y le falta para subir de nivel, la vida que le da la armadura, la vida, o sea, la movilidad que les quita el arma o que les pone, las armaduras, puntería, todo. 1000 cosas, hay muchas cosas. No tantos straw pulls. Campera o exploradora. Explorador es el águila americana, esta súper patriótica. Camper. Vamos a tener más campers que la hostia, yo solo digo. Fantástico. Y van de negros porque son en la noche. Miguel, pues el último. Te cogió cariño. Y eso va a ser malo. Silvia Borges. Médico. Que antes no hemos cogido médico. Hay que tener un médico. Te ha tocado. Lo siento mucho. ¿Y tú? Asalto. Que ya tenemos. O la otra. Al azar. ¿Tú qué quieres ser, Miguel Bosé? Lo que el azar decida. Entonces uno ya. Confirmar. Artificiero. No tengo nada en contra. Cuantos más misiles, mejor. Aparte, los artificieros no tienen por qué ir con arma pesada, me parece. Y esto está muy cheto. Y ya está. Solamente hay dos que no han subido de nivel. Y solamente uno va a tirarse en cama 17 días. Por cierto, fijaros una cosa. La gente que no ha sido herida absolutamente nada... se quedan fatigados. Esto es nuevo. Fatiga significa que están normal. Totalmente está normal. Todo está normal. Las estadísticas están normal y todo está normal. Los puedes llevar a las misiones. Pero si... Wow, la tía del comandante de los laboratorios me voy a cagar en su puta madre. Si están fatigados, si los llevas durante este periodo que todavía están fatigados, en la siguiente misión, les toquen o no les toquen, reciben una herida. Y entonces no los puedo llevar a la siguiente misión. Si tengo gente muy buena pero están cansados, están fatigados, puedo llevarlo a la siguiente misión. Pero luego van a recibir una herida, quieras o no. Cuando vuelvan a la base, un mes o lo que sea sin ellos. Y por cierto, la cantidad de días que la gente no está disponible cuando te hieren es muchísimo mayor. Por esto, que empieces con más soldados y que tengan más soldados en la base. Y tener muchos soldados, no te creas que luego no vas a ir por los pelos. Vale, voy a los laboratorios, por amor de... Si el equipo de investigación espera sus órdenes, comandante. Empezaremos en cuanto usted lo diga. Maravilloso. He cogido cosas, he hecho cosas, puedo investigar cosas. Fantástico. Y 6 de mezcla. Ah, por cierto, la mezcla te dan muy poca. La mezcla va de un poco distinto. Bien, ¿qué pasa? Como soy Canadá, con todo el orgullo que eso conlleva, tengo laboratorio y todo gratis. Así que vamos a ver a la gente como siempre va a empezar. Hola, comandante. Soy la doctora Vahlen. Superviso los laboratorios de investigación. Es aquí donde tiene lugar toda la investigación y el desarrollo de XCOM. Hemos empezado a analizar los artefactos recuperados en nuestro primer encuentro con los alienígenas. De acuerdo con los hallazgos preliminares, creemos que podremos usarlos para desarrollar nuevo equipo para los soldados. Si lo aprueba, comenzaremos la investigación de inmediato. No creo que pueda ni siquiera, ahora lo veremos. Proyecto de investigación, sí, ¿por qué no? Mira, ya está jugando al Candy Crush como siempre. Valen. Eres lo peor. ¡Ey! Sí que puedo investigar. Fantástico. ¿Qué me piden? Simplemente tiempo, ¿verdad? Pensaba que me pedían cosas, no sé por qué. Armamento alienígena como los locos. Vamos a ver, xenobiología. Investigados alienígenas siempre me va a dar muchas ventajas al principio. No me acuerdo, porque sí, porque es bueno. Porque esto me activaba un montón de modificaciones genéticas y de todo. Así que empezarlo pronto, por esto. Los tiempos son bastante lentos todo aquí. Pero bueno, xenobiología y armamento alienígena lo quiero investigar lo antes posible. Quiero armas alien, o sea, láser. Las posibilidades de nuestros últimos proyectos de investigación abruman al personal actual. Espero que considere la posibilidad de buscar nuevos científicos para reforzar el equipo. A ver, aunque voy a tener que visitar la ingeniería antes. Ah, comandante, me preguntaba cuándo se pasaría por aquí. Bienvenido al departamento de ingeniería. Todo lo que sueñan en los laboratorios de investigación, nosotros lo construimos. Y, por cierto, la doctora Vahlen nos acaba de enviar un nuevo proyecto. Con su permiso, comenzaremos la fabricación. Vale. Un momentito. Ya está. No ha pasado absolutamente nada. Nada malo, por lo menos. Bien, hostia, voy de energía fatal ya. Antes de nada voy a darle a construir instalaciones. Tengo todo el vapor en el lado derecho, ya sé dónde voy a poner la energía. Bien, eso es interesante saberlo. Empiezo con un laboratorio y un taller de gratis, por cierto. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Un transmisor de satélites, laboratorio y taller. Nada más. O sea, hay que construir muchas cosas. Y ahora... esto lo dejaremos para luego. ¿Qué tienes para mí? Por cierto, esto es nuevo y esto es la polla. Una escopeta recortada, con dibujo nuevo y con de todo nuevo. Fantástico. Esto se puede poner en el lugar de la pistola. Y todo el mundo, si quieres, puede llevar escopeta. Y puedes ir liando la parda con escopetas por ahí. Que a lo mejor no una situación de invasión alienígena, pero si fueran zombies, los teníamos dominados. Nada mejor que una escopeta. Radar de movimiento. Esto es nuevo. Un objeto para detectar civiles, enemigos y artefactos alienígenas cerca. Puede ser interesante, pero es que necesito ese dinero para gastármelo en tonterías que ahora veremos. Satélite, esto siempre. Puede que coja uno. BISP, a lo mejor podríamos recuperar alguno de nuestros robots de la primera serie. Pero por ahora soldados tenemos bastantes y vamos a conseguir más, o sea que por ahora no. Pero... la escopeta recortada es que tiene mi nombre. Cuesta una escopeta. Son infinitas, ¿no? Vamos para allá. Vale. Variante. Puedes... Las escopetas tardan... Las cosas del cuartel... Perdón, del cuartel no, del taller... Ya no son inmediatas. Ahora tardan un tiempo en construirse, lo cual es más realista y no puedes salir de la misión antes de empezar, comprar todo lo que te falte y ala, para adentro. Puedes encargar la orden o fabricar rápido, pero te cuesta cosas extra. Dura menos tiempo... Pero te cuesta más recursos todo. Entonces... ¡Me cago en! Acabo de gastar 2 de mezcla. Sin querer. Quería poner el modo lento para construirla. Pero sin querer le he dado a que no. Ups. Bien. Hemos gastado mezcla porque sí. Solamente son 2. Pero no me hace falta una escopeta recordada muy rápido. Pero ¿qué le vamos a hacer? Fantástico, buen trabajo, sigue así. Vamos a... Supongo que en la sola situación pasará algo. Voy a... Sí, la he empezado bien. Esa escopeta me costará. Debemos planificar bien nuestra compra de escopetas. Maravilloso. Bien, primero, la gente ya sale con niveles de pánico aquí de forma aleatoria. Hay un símbolo nuevo que es un escudito. Guardar, eso es lo que quería hacer. Sabía que estaba pensando yo en algo. Guardar encima de esta partida que ya no me vale. A tomar por culo. También debería hacer un guardado antes y después de cada live stream, por si se jode algún live stream. Hay un escudo al lado de cada país. Esto es, cuando haces solicitudes, se va llenando ese escudo. Y si no las haces, creo que baja. Si el escudo lo tienes muy lleno... La posibilidad de que el propio país por sí mismo, porque tú le estás dando recursos al país, se defienda él solo contra los alienígenas. Y entonces ya no te pidan muchas misiones en su país, porque está mejor defendido. Y no le invaden tantos ovnis ni tantas cosas de esas. Entonces, eso, se está lagueando, espero que no demasiado. Pero bueno. Y por cierto, esto ya no son 5 y estás fuera. Ahora esto han decidido hacerlo como si fuera una barra de progreso. No como, 5 barras, a tomar por culo. No, ahora es un poco más realista, joder. Tienes más posibilidades. No ir a alguna misión no te lo penalizan tanto. Porque no puedes ir a todas las misiones porque la gente se cansa y entonces vas como el culo. Entonces, esto es lo mejor del mundo, que los países no tengan 5 puntos y fuera. ¡No! ¡Dios! ¿Por qué voy ahí? Nadie quiere ir. Jefe central, cállate un poco. Ha sido sin querer. Y vamos a ir al cuartel. Primero vamos a ver quién tenemos. Y la gente que está cansada aparece abajo. Y los heridos, efectivamente... Mira, está a punto de subir. Por ahí tenemos a Hideo Kojima. Fantástico. Después de Konami se ha venido con nosotros. Estupendo. Creo que hay más nacionalidades. Sí, casi seguro. Hay más de todo. Y no tengo un triste español, pero eso lo solucionaremos relativamente rápido. Pero tengo un portugués. Ah, que es la Silvia. Sibila, ¿qué más da? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Va mal o algo? ¿Levesen? No, no lo sé. Pero bueno. Y aquí te pone la cantidad de soldados que tienes de cada clase. Y muchas polleces, es bueno. ¡Wow! Dejarme un momentito. Control de misión. ¿Qué pasa, robot? Eso es todo. La tía de los altavoces es lo peor siempre. Ah, no sé qué, no sé cuántos. Que no. ¿Hay un español? No hay españoles. Habrá, pero no hay ahora mismo. Que es lo que quería ver ahora. Hostia, tengo un Mackey. No hay español, ¿verdad? No me he vuelto ciego todavía. No, no. No lo hay. Vale. Bien. Primero, ¿cuántos soldados contratamos? Son caros. Son relativamente caros. Vamos a... Bueno, hay hasta 100 soldados de capacidad en el cuartel. Vamos a contratar soldados ya, para que los soldados nuevos que contratemos, los soldados antiguos, o sea, los soldados que ya tenemos de regalo por empezar el juego, sin más, que tiene más estadísticas aquí para ver este mod, es estupendo. Los soldados que tenemos ya aquí, estos se van a quedar aquí. Estos son el escuadrón verde, los nuevos. Estos son los de Long War. Son el escuadrón de Long War. Ahora... ¿Cuántos soldados contratemos para que sean los antiguos? Para que sean gente de XCOM Enemy Unknown y Enemy Within. Yo digo que en principio 10. A lo loco. Por lo menos 10. Pero es que 250 ya es pasta. Y esto es una tontería hacerlo nada más empezar el juego. Esto es una mala decisión. Esto es un disparo en la pierna que me estoy tirando yo ahora mismo. Porque no me costaría nada modificar alguno de los que ya tenemos y hacerlos como que son los antiguos. Pero no, los traemos de nuevas. Y ya está. 10 soldados me parece un número razonable. Ahora, ¿cuánto tardarán? 25, ahora la locura. No creo ni que pueda. Con 10, 250 puedo hasta 20, pero ni de coña. 10. Empezamos con 10 y luego podemos ir contratando un poco más a lo largo del tiempo. Así que, para la semana que viene, o para cuando toque hacer el siguiente live stream de esto, hay que decidir cuáles 10 son los que vienen. Tengo ya la lista de los comentarios de la gente antigua que queréis que volviera, pero hay que decir cuáles, porque solamente podemos traer a 10 por ahora. Juraría que los había reclutado, ¿verdad? Perdón. Ahora los he reclutado. Había que volver para atrás. Uf, casi gasto todo el dinero. No sería la primera vez. Lo segundo, en el hangar también han modificado cosas. Ahora, bueno, empiezas con 4 cuervos aquí a cascoporro y puedes renombrar la nave, o sea, les puedes poner nombre a la nave, y creo que hay experiencia de los pilotos. Los pilotos tienen experiencia también ahora mismo, es todo una locura. Pero bueno, vamos a... Estoy investigando xenobiología. Vamos a ver qué podemos hacer en el plan objetos y todo eso. Porque, sala de situación, satélites. Hay un satélite en órbita y solamente puedo tener un satélite en órbita. ¿Quién tiene el satélite? Yo, Canadá. Y Estados Unidos y México debería priorizarlos, pero a la vez no. ¿Quién me paga más cuartos? No me pagáis mucho ninguno, desgraciados. Pero bueno, ya lo arreglaremos. Estados Unidos sería... Pero como ya tengo satélites en Canadá, en toda la parte de Norteamérica, no va a merecer la pena. ¿Qué otro continente quiero? Alemania, me caís estupendos. Hostia, y Francia y Rusia me dan un huevo. O sea que por ahí tendré que empezar a lanzar satélites. Pero... no, no voy a modificar al escuadrón viejo porque voy a tardar un montón en ver las personalizaciones, tener que mirar los vídeos, a ver cómo eran los aspectos faciales de cada uno. Va a ser un por culo, por eso lo quiero hacer fuera de cámara. Maldita sea. Por eso quiero que en los comentarios en YouTube eso me los dejéis quién queréis que vuelva y en el vídeo ese que ya hice de enero, pues eso. Pero vamos a ver. Instalaciones, necesito cavar un joyo aquí. Y esta parte será la parte de la energía. El vapor abajo del todo me toca las narices, pero bueno. El ascensor aún no lo voy a hacer porque me jode las mensualidades y no lo necesito. ¿Qué quiero? Podría enlazar laboratorios y talleres por aquí, podría enlazar satélites por aquí, pero necesitaría satélites. Tengo generadores de fisión. Eso es todo. Estoy a punto de joderme la energía. Necesitaría talleres y todo lo demás. A ver, ¿cómo me planifico yo esto? Faltan 5 días para que se acabe esta movida de aquí. Pero creo que puedo esperar sin la energía todavía. Y no voy a construir el ascensor para nada. ¡Vamos de misión! Con una escopeta recortada probablemente. Y ahora otra cosa que cambia en Long War es esto. El tiempo... pasa más lento. Sí, no, creo que pasa más lento, ¿no? Asigna un nuevo proyecto. ¿Qué queremos hacer? Nada, si cogí la escopeta recordada y gasté mezcla sin querer, desgraciado. En la siguiente misión no me importaría mezcla. Puerto, faltan 8 días para los nuevos soldados. Pensaba que tardaría más en llegar, pero no, llegan relativamente rápido. Esa es la situación. Nueva solicitud de Egipto. Estos son las solicitudes. ¿Qué queréis? ¿Un satélite? Claro, hombre, yo quiero un Ferrari para 2 ingenieros. Pues me toca las narices, un poco. Sobre todo porque no tengo transmisor de satélite. Ni satélite, ni ganas tampoco. Aunque invertir en un satélite ya no sería mala idea. Vamos a hacer más... es verdad, vamos a hacer una cosa. Fabricar o comprar objetos. Escopetas recortadas, por favor. ¿Cuántos soldados puedo llevar? Unos cuantos. Estoy en fabricado lento, ¿verdad? Yo aquí veo nada más que 8 escopetas. Encargar orden. Vale. Eso lo tenía que haber hecho antes a lo mejor. Pero bueno, no, de viaje. ¿Tengo escopetas? No, sí tengo escopetas. Vamos a seguir. Y ahora sí que tendrán que venir los alienígenas.